Recomiendo, y estamos aquí en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso, en esta mañana, compartiendo un rico desayuno, con la presencia de los amigos de Laguna Paiva, de uno de los referentes que tiene el peronismo en la ciudad de Laguna Paiva, con el Topo Cáceres. ¿Cómo anda, Topo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Sí. Muy bien. Yo te digo Topo Cáceres porque la gente te conoce más como sí, Topo sí. Que como, hasta como en Cáceres. Sí, sí. También en Laguna Paiva decían donde está el Topo y es Topo, ¿no? Sí, sí. Ya, el apodo mío ya que es conocido ya por todos lados. Sí, es un sello marcado. Un sello, sí. Topo, ¿cómo están laburando en Laguna Paiva? ¿Cómo te encuentras hoy en este momento en Laguna de Paiva? La verdad que muy bien. La verdad que nosotros como el justicialismo estamos trabajando bien. Hemos conseguido muchos subsidios de escuela, te cuento más o menos los 80.000 pesos a 3 escuelas primarias que vienen de la nación. Hicimos mucha plata, te digo. Sí, mucha plata. Muy buena que le viene a las escuelas, sí, para trabajo, la escuela, todo no, lo que le viene en trabajo para remodelar las escuelas. También conseguimos 3 viajes a Ternópolis, la escuela 1070, la escuela el EMPA de adulto mayor. Y el último viaje de Ternópolis hicimos con el Cuerpo de Bomberos, con unos chicos de Primera División de Juventud, y allá hay 2 equipos de Primera que juegan la Liga Esperancina. Y bueno, siguieron un poco de los grupos ahí, de Primera de Juventud y Primera de Alumni, y más con el Cuerpo de Bomberos, llevamos a Ternópolis. La verdad que muy contento toda esa gente. Y así trabajando todo para las instituciones, lo que se puede gestionar. Nosotros lo que hacemos siempre con mi hermano Oscar, que es el grupo que estamos trabajando, el cabezón, sí. La unidad básica la tenemos abierta a todos, tenemos un equipo de trabajo quiero agradecerle a todos los militantes que están trabajando con nosotros todos los días a la par nuestra, que ellos son los que también nos animan a nosotros a seguir trabajando. Es de gestionar, tratar de gestionar a nivel nacional, provincial, acompañar todos los candidatos. Y eso es bueno, digamos, porque yo siempre digo, vamos a golpear puertas, donde golpeamos una puerta es para el bien de la ciudad. Lo que yo siempre quiero es el bien de la ciudad, tratar de conseguir cualquier cosa que necesite la ciudad, nosotros vamos a seguir peleándola. Te cuento también el tema del gas, que viste, el gas está pasando por la ruta 11. Eso te iba a preguntar, ¿se pueden hacer horas para que llegue a Laguna Paiva? Sí, sí, yo tengo una... Uno ve que en San Justo va a llegar para ir. Sí, sí, ahora están haciendo la cañería por Yambi. Por Yambi, atrás de Nelson está pasando toda la obra. Y la base está en San Justo. ¿Viste? Y eso, y bueno, nosotros tenemos que estar ahí presentes, digamos, para que no se olviden de Laguna Paiva. Y bueno, yo pedí una reunión también con Alejandro Ramos para tratar el tema ese. Y la verdad que es, como te decía, gestionar y tratar de ubicar, digamos, también tenemos el tema de MEPA, del ferrocarril, qué va a pasar con nosotros, que si se va cuando vuelva al Estado, o si va a haber más mano de obra todavía, más material para seguir trabajando en el ferrocarril, que se llama, ¿viste? Y todo así, siempre, como te digo, gestionando y trabajando, y como buen peronista, estar siempre al lado de la gente y en los barrios principalmente, digamos. Vos decís la palabra gestionar y por ahí es una palabra que uno la puede usar muy fácilmente, pero cuesta mucho el laburo. Sí, a ver, uno dice, es gestionar, es hablar con Ramos, hablar con aquel, con este, pero tenés que llegar a poder... Sí. A ver, no es cuestión de... De decir, bueno, levantá un teléfono y te atienden y te dicen, bueno, sí, Topo, ¿cuánto necesitas? Te mando 80.000 pesos. No. Es un laburo una especie de militancia también. Es la militancia eso. Yo viajo a Buenos Aires a golpear puertas con mi auto. A mí nadie me paga para ir para allá. Claro. Lo que yo quiero, lo que yo pongo es la voluntad, y porque yo me gusta esto, me gusta trabajar, me gusta militar, me gusta gestionar, como te decía, y me gusta que mi ciudad tenga esos beneficios, porque sabemos que en otro lado se estaban dando esos 80.000 pesos, y bueno, vos fíjate que conseguimos para 3 escuelas en alguna país, y como te dije, los viajes a Ternópolis que se consiguieron, todas esas cosas. Y bueno, es como vos decís, es estar, ir, golpear, hablar, mostrarles las inquietudes, mostrarles la realidad. Que nosotros no vamos a gestionar para beneficio propio, sino para el beneficio de nuestra ciudad y para el beneficio de nuestra gente, digamos, lo que necesitan las escuelas, lo que necesitan los barrios. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando en eso. O sea, yo me acordaba ahora cuando allá por comienzo de año, en esos calurosos enero, febrero de Santa Fe, hablábamos de que con Perotti se iba a recuperar se intentaba recuperar en ese momento la mística del peronismo, de tener candidato a gobernador, de que el peronismo, resurja y sea una potencia hoy para la provincia de Santa Fe. ¿Qué balance hace de todo lo que ha pasado? Mira, la verdad que... Porque me acuerdo cuando juntamos allá en otro lugar, en Don López, me acuerdo con tu hermano, con el cabezón, hablábamos de eso, ¿no? De que
Que se tiene, el peronismo tiene que volver a recuperarse la fuerza que era, que fue. Eso, ahora, digamos, el peronismo, gracias a Omar Perotti, con la elección que hizo, como Silvina Frana también, volvimos a creer en el peronismo. Hoy peleamos la actitud que vamos a estar primero, vamos a pelear los primeros puestos. Antes estábamos ahí peleando, a veces salíamos tercero o cuarto puesto, las últimas elecciones. Ahora vamos con la cabeza bien alta, siguiendo peleando por los primeros puestos. Volvió a revivir el peronismo, volvió a revivir la militancia, volvieron a aparecer los jóvenes con esto. Y eso es bueno, gracias a Omar Perotti, como el otro día estuvo en Paiva, estuvo recorriendo la ciudad de Laguna Paiva, hemos recorrido un grupo de, allá de almacenes. Y bueno, y con Silvina Frana también, que volvió. No se olviden que muchos se fueron a otro lado, se fueron al PRO por Miguel del Cel, que iba a ganar Miguel del Cel, y toda esa gente del peronismo que buscó el beneficio propio y se fueron para ese lado. Y muy pocos quedamos con Perotti, con Omar Perotti, los verdaderos justicialistas quedaron acá. Y por eso nos dio más fuerza de seguir trabajando. Y bueno, y esto es lo que nos volvió a revivir, Omar, digamos. Y por eso te digo que ahora con esta militancia nueva de seguir trabajando, nos da gusto de volver a creer en el peronismo. Yo te quiero decir que mucha gente joven ha venido a participar nuevamente al partido nuestro, porque le gusta le gusta el proyecto que se viene. Y eso tenemos que seguir apoyando todo, digamos. ¿Quedan muchas cosas por mejorar en Laguna Paiva? Sí, muchísimas cosas. Y como te decía, el tema del GAL, el tema del ferrocarril, el tema de tratar de seguir gestionando mucho en Laguna Paiva, porque nosotros, como siempre yo te decía varias veces anteriores, que vos veías otras ciudades como crecían, digamos, todo a nivel, vos veías las gestiones que se hacían a nivel nacional, de asfalto, de... como la parte de Jean B. Campbell, que mucho asfalto, vivienda, todo eso no lo tuvimos nosotros en Laguna Paiva. Y bueno, creo que eso falta más gestión en Laguna Paiva a nivel nacional, a nivel provincial, para que se siga construyendo más y que volvamos a creer en nuestra ciudad y que siga creciendo, porque eso es lo que queremos nosotros. Hablabas del asfalto, hay muchas casas que aún son de ripio, de tierra. Mira, de los 12 años que está el vecinalismo, antes del último día de elección hice una cuadra de adoquines nomás. De 12 años hice una cuadra de adoquines nada más, no hizo nunca asfalto. Y eso la gente lo ve también, ¿viste? Por eso te digo, eso falta muchísimo, muchísimo, muchísimas cosas. En Laguna Paiva, el tema de vivienda falta. Sí que hemos tenido muchas cosas que se han sorteado en el Procrear. Se han construido muchísimas... A través del gobierno nacional. A través del nivel nacional. Nosotros hemos hecho un proyecto para que el municipio, yo el proyecto propio mío, que terrenos municipales, cuando la gente, los chicos, la gente salga a sortear en el Procrear, que el municipio ya directamente le dé el terreno a esa gente, porque a veces, viste, que tienen que buscar terreno, todo, entonces hicimos más o menos entre 10 terrenos que hay, no. Se lo dimos especialmente para la gente del Procrear, que salgan sorteadas, que no tengan terreno, bueno, ahí tienen los terrenos. Ese es un proyecto de ordenanza que fue avalado por todos los concejales, y bueno, ya hay 5 ya que se están ocupando gracias a esa ordenanza que hice yo, digamos. Quedan muchas escuelas aún que te van a ir a golpear la puerta en el consejo. Me están golpeando todo. Eso sí, allí, sí. Porque vos me nombraste 3. Sí, sí. Y son varias. Son varias, digo. Sí, sí. Y si ahora te ven, te van a hacer cola. Sí, a ver. Y bueno, yo lo sigo gestionando, ¿viste? Cuando yo tengo la oportunidad de ver algún funcionario como Alejandro Ramos, como Marcos Clery o Omar Perotti, siempre le vamos diciendo la necesidad que tenemos nosotros, digamos. La necesidad de las escuelas, ¿viste? Como yo te digo siempre, no es para nosotros, es para el bien de la ciudadanía, lo que le golpeamos siempre. Yo siempre, te lo vuelvo a repetir, cada vez que golpeo una puerta, yo le digo, no vengo por mí, vengo por mi ciudad, vengo por la necesidad de lo que necesita una escuela, lo que necesita alguna institución, digamos, alguna cosa de deporte. Nosotros estamos también gestionando para los clubes, a ver si podemos conseguir algún subsidio para los clubes de primera división, que es un costo muy grande que tienen en alguna país, estar en primera división, en la Liga Esperancina. Y bueno, eso nosotros seguimos golpeando y a veces, como vos decís, estos se enteren y me llaman ahí, a ver si puedo conseguir para esta escuela. Y bueno, vamos a seguir gestionando para que consiga todo eso. Topo, muchas gracias por estos minutitos y más que nada, las que están agradecidas es la gente de allá de Laguna Paiva por estas gestiones que se hacen, más que nada, para la escuela, que son hoy por hoy, para una sociedad, son íconos que tienen que tener las sociedades, como son los establecimientos educativos, y que bueno, que ese dinero vaya a una escuela es un dinero que se invierte y que no se gaste. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias a vos por invitarme por favor. Y seguir trabajando, como le digo, a la ciudadanía de Laguna Paiva, que siga creciendo nosotros en el justicialismo, que estamos trabajando muy bien, que volvimos a recuperar una esperanza grande,
y que vamos a seguir trabajando por cada uno, de cada sector, de cada barrio de Laguna Paiva. Una, te digo que yo quiero mi ciudad y quiero lo mejor de mi ciudad. Gracias, Topo, ¿eh? No, gracias a vos. Con el Topo Cáceres, actualmente concejal y presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Laguna de Paiva, en este caso hablando sobre las gestiones que hace ante el gobierno nacional para ayudar a su ciudad, a su tan querida Laguna de Paiva, en este caso en el Intertower Hotel de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo. Recomiendo.